Bienvenidos a los de los tenis podcast. Alberto Bretón. Hola amigos, bienvenidos a una edición más de este su podcast de confianza. Espera, porque siempre tengo que decirlo al principio porque lo digo al final. Recuerden que están los super comentarios y los super stickers para que nos apoyen a todos los que nos están viendo en el estreno. Porque vamos a mejorar así el contenido. No, así les vamos a publicar un video que el Papu nos mandó el otro día de un güey que explica perfecto eso de qué sirven los subs y los apoyos y todo eso. Ahí lo vamos a publicar en Instagram para que lo vean. Papu. Buenas noches amigos, ¿cómo están? Máximo respeto a todos los que nos están viendo en el estreno en YouTube, igual que nos escuchan en Apple Podcast y en Spotify. Quiero mandarle un saludo muy especial a Paco Ramírez, que nos comentó nuestro video la semana pasada. Un saludo para ti, un beso y máximo respeto. Por favor, quiero que todos aplaudan la labor del Papu, porque el pobre está muriendo de diarrea en este momento. Trae pañal y aún así está estoico aquí. Entonces, si escuchan ruidos raros, es el Papu, pero máximo respeto. En realidad no traigo pañal, estoy sentado en el trono. En una sonda rectal. En una basinica, ahí anda el Papu. En esos como baños de entrenamiento para bebé, así. Ahí para estoy. Adultos ya hay, güey. Uf. Pues sí, güey. O esas bolsas como para gran danés, que son así para las cacas, así. Doctor. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Un máximo respeto al Papu, que está estoico aguantando las risas y los llevaderas. Vi. Amigos, buenas noches. Gracias por la invitación. Espero que disfruten el programa de hoy. Y también comentar que Bretón está estrenando look. Entonces, cerrando ciclos, ¿va, Bretón? Mi look puede ser R7 para ver al comandante esta semana en la Champions. Del bicho. Ese corte es más bien como el de Neymar, ¿no? Es como el de Bruno Valdés, ¿no, Papu? Como el de Brunito. Ah, dichosos ustedes que se pueden cortar el pelo. Disfrútenlo. No, pues tú también puedes, güey, pero sería... No, rapante. Ya ni para eso sale, güey. Oye, Bretón, del 1 al 10, ¿qué tan emocionado estás por lo de Supreme, por True Religion? No me emociona, o sea, ¿cómo te lo puedo explicar? No me emociona la colaboración con Supreme, pero me da como entre risa y gusto como todo es cíclico y que ya vaya a regresar como True Religion, está chistoso. Ya me voy a poder poner mis pantalones tumbadotes de True Religion otra vez. Qué risa, ¿no? Que ya nos esté tocando a nosotros las modas que nosotros utilizamos, que nosotros fuimos OGs, ¿no? Fíjate, yo compraba en True Religion, evidentemente pues por el mame de la marca, no lo voy a negar, pero yo buscaba el que era el Slim, que un Slim de True Religion es como un straight de Levi's o de cualquier otra marca normal, o sea, no es Slim realmente. Uh-huh. Y yo todavía los ajustaba un poco de la rodilla para abajo, o sea, no que me quedaran Slim, pero que quedaran un poquito más rectos, no tan tumbados. Y ya ahí los tengo, pero pues ya, vamos a desempolvarlos. Pues ya, ahorita que estás flaco, es momento de sacarlos. Ya me quedan grandes, güey. No, cuando no me quedaban, y ahora ya me quedan grandes, güey. Tumbados, sí. Con un cinturón a media nalga, güey, ya. Como Snoop Dogg, que lo voy a traer hacia arribita de las rodillas. Y tus Vans, porque ya nuestra familia Vans, muy amables. Correcto. Que ahorita, si Papu no caga en medio del programa... nos va a enseñar algunas. Si quieres, empieza con lo de Vans, Papu, para que... Es el privilegiado de la semana, el si Papu. Si necesitas salir, pues lo hagas tranquilo. Bueno. Para que cumplas con tu mención comercial antes de irte. Es que no me voy a ir, yo voy a aguantar por la gente. Primero están estos, no sé si se alcanzan a ver, estos... Sí, muy Vans, hermosos. All Weather MTE, que MTE es Made for the Elements. Okay. Y están muy bonitos porque además de que son bonitos, traen la suela, no sé si la ven, con más tracción. Apenas para el otoño, Papu. Apenas para estas lluvias y todo. Regulan la humedad y porque además de regular. Corriendo al baño, Papu. Y no te resbales. No me resbales. Regulan la humedad y aparte, como que controlan la humedad y regulan la temperatura. Y aparte la plantilla es ultra cush. No sé si se alcance a ver. Sí, sí, sí. Esas plantillas son súper cómodas, güey. Muy cómodas. Bien cómodas. Y para estos climas, ahí están en la página, en la tienda de Vans, en línea. O sea, está bonito ese, pero el otro es el bueno, papá. ¿El otro? Es este.
Mira, no manches, qué hermosura, güey. Qué sentido. Caja, güey. El de Dime. A ver, déjenme sacarlo. No, pero queremos ver el par, Papu, tranquilo. Ah, sí. No pujes, todavía no lo saques. Acá acá está este. Dime. Mira, qué bueno. Trae su llaverito. No sé si. Ah, no, es del otro lado. Hazle un poquito para atrás. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Que trae una malla reforzada. Estos son para skate así totalmente. Una malla reforzada. La suela Waffle Cup. Ahí muy bonita que dice Time. Traen este detalle que me gustó mucho. No sé si se alcance a ver. Ahí ya lo enfocó. Ahí ya. O sea, está el logo de Vans y aparte tiene como lo de Dime. O sea, dice Dime. Uh-huh. Muy bonitos. La verdad estoy muy feliz con esto. Le agradezco a la gente de Vans, también a Jen, por hacerlos llegar. ¿Te acuerdas, Papu? Ahora, cuando estuvimos en el Channel 66, que nuestra lista de las mejores colaboraciones, no me acuerdo si la mencionamos, pero lo habíamos considerado que los Dime, el primer release de Dime es como de los grails, por decirlo de alguna forma, para el half-calf. Uh-huh. Es que es por toda la historia, ¿no? De este crew de Montreal. Me parece bien que saquen este tipo de colaboraciones, y esta silueta la verdad me gustó mucho. Y recordar que es una silueta nueva, ¿no? Que crea Time para Vans. Entonces no es cualquier cosa. O sea, no es solo una colaboración, es el literal. Güey. Exacto. Es literal la unión de las dos marcas para crear algo que le ayude a los skateboarders, ¿no? Recordemos que Time es un crew de patinadores, literal, ¿no? Entonces, pues esa es su esencia, y creo que la relación con Vans está muy clara, pero el half cap es hermoso, o sea, es un par muy, muy bonito, y creo que tiene ese punto a favor, que es algo, pues, nuevo, ¿no? Muchos pensarán que es un Vans convencional que simplemente fue intervenido, pero no, tiene muchas cosas como novedosas en el aspecto de performance, la malla translúcida, o sea, sí tiene varias cosas buenas. Está muy, la plantilla muy bonita. Pop Gosh, igual para el skateboarding, muy cómodos. Sí. Para desempolvar la tabla para usarlos. Es para que domines el carrito del super, Papu. Claro. Uf. A mí algo que me gusta de Vans es que tenga esta, vamos a decirlo, esta filosofía de no salirse mucho del esquema en el exterior, pero tratar de mejorar el interior de los pares para hacerlos más cómodos, ¿no? O sea, tú puedes traer un Vans Era con estas suelas súper cómodas, con estas plantillas muy cómodas, y no se nota, ¿no? O sea, eso creo que está muy cool por parte de Vans. Pero todo sí, porque me gustan los clásicos. A mí no me gusta que a los clásicos les hagan tantas mejoras, prefiero una silueta nueva. Y en este caso, que es una silueta nueva, me parece que cuadra muy bien con el skate, porque es muy similar como al old school, pero con las mejoras que necesita toda la gente que patina. Sí, claro, el refuerzo en el talón, el refuerzo sobre el costado, la misma malla, hicieron un poco el toe box un poco más ancho. Sí, creo que lo vale. Como dice el Papu, cuando tocas un clásico y se nota que no puede llegar a gustar, preferible tomar siempre una silueta nueva, y Vans creo que lo ha hecho muy bien con ese par. Sí, totalmente. Así es. Y bueno, también esta semana fue la semana de sneakers, ¿no? Un lanzamiento diario prácticamente para la aplicación de Nike. Por ahí hubo algunos, pues vamos a decir, restocks, ¿no? Ha habido constantemente restocks de algunas siluetas y de algunos modelos todos los días. El tema es que, pues la verdad, ha sido pues muy poquitas tallas y muy poquitos pares, ¿no? Por ahí algunos dunks de esos hypeadotes, pues por ahí estuvieron saliendo. También hubo, por ejemplo, el Jordan 4 Lightning, que salió y que hubo lanzamiento. Por ahí el Jordan 3, Racer Blue. El Racer Blue. El Racer, ¿no? Blue. También por ahí hubo algunos. Pero creo que el plato fuerte, digamos, en sneakers es el día jueves, el 30, con el lanzamiento de los de Billie Eilish por el Jordan Brand. Dos siluetas, ¿no? Jordan 1 y Jordan 15, ya lo habíamos platicado. Que pues ya tenemos precio en México. El Jordan 1 va a costar $3,800, el Jordan 15 va a costar $4,900. Que pues yo honestamente lo veo bien. No sé cuál sea el precio retail en Estados Unidos, pero seguramente ese 15 andará sobre los $230, $240.
Y yo sigo creyendo que sí es uno de los lanzamientos del año. O sea, no solo porque el Jordan 1 es un KO de piel sintética, ¿no? Cosa curiosa, que tiene por ahí algunas partes de lona y demás. Va muy de la mano con este tema de la sustentabilidad, pero el Jordan 15 es espectacular. O sea, yo sigo creyendo que es el mejor de los dos. No solo porque nos cambia la perspectiva del Jordan 15, me recuerda mucho a lo que hizo Doncic con el Jordan 2, no sé si coincidan ustedes, que es un tema de cómo hacer algo, cómo hacer una silueta que a lo mejor no es muy querida por los sneakerheads, cómo llevarla a la masificación de una manera elegante. O sea, porque bien pudo haber sido simplemente una colaboración, voy a poner un ejemplo con Balvin, muchos colores, que se vea locochón y bla, bla, bla. Pero creo que la idea de Billie Eilish es justamente darle este sentido de es una silueta que me gusta, ¿cómo le puedo hacer que la gente le guste y no vea esa deformidad que para muchos es el Jordan 15 y que incluso para Tinker Hatfield, que abiertamente ha dicho que es como su par menos favorito, ¿no? Es así como, este fue el declive en mi carrera, ¿no? Y nunca más lo quiero saber de él. Pero para mí el Jordan 15 de Billie Eilish sí me cambia la perspectiva del Jordan 15. A mí sí me gusta, o sea, de por sí siempre me ha gustado, pero creo que ahora con esto más gente se va a acercar a una silueta que estaba como por ahí olvidada o que muchos querían ya olvidar, ¿no? Para siempre. Bretón. Está muy bonito. O sea, el que sea monocromático y el tono del color creo que le ayuda muchísimo. Yo la verdad... O sea, no creo que sea fea, pero a mí no me gusta el Jordan 15, pero el de Billie Eilish se ve muy bonito, por el tono, sí, creo que, o sea, por el color. Lo mencionabas, lo mismo pasó con el Jordan 2, ¿no? El Just Don. El tono, el color, creo que era lo que le ayudaba mucho, entonces creo que este es el mismo caso. Y sí, rescatar lo que mencionaste, ¿no? Que aquí mismo te lo dicen sneakers, que es un par que está hecho por lo menos de un 20% de materiales reciclados. Eso está interesante. Está muy bueno, dice aquí... Tallas del 22 al 25.5, luego se brinca al 26.5, 27, luego se brinca al 28 y del 29 al 30. Es decir, no va a haber en 26, no va a haber en 27.5 y no va a haber en 28.5, según sneakers. Según yo, por las conversiones de talla, ¿no? Entre hombre y mujer. Puede ser. Por eso. Y mismo caso del Jordan 1, igual lo mismo. Sí. Muy bonito. Pues, la verdad es que... Bien. Y o sea, el hecho de que, como dijiste, de Balvin, vimos todos los colores y los rayitos y la carita. Aquí, ¿cómo plasma Billie Eilish su mano? Pues escogiendo la silueta que a ella le gusta. Creo que ya con eso ya te das cuenta que es una colaboración bien aterrizada por parte de Nike de Billie Eilish. Papu. A mí me parece interesante eso de que sea un Jordan 15 y un Jordan el KO, porque no se fueron con la fácil, ¿no? Siempre es muy sencillo irse por la fácil porque saben que todo el mundo lo va a querer, pero yo creo que en artistas de este nivel pueden experimentar con otro tipo de siluetas y me parecen buenas. A mí me gusta mucho el KO porque es Bolt, me gusta los pares con Bolt. Y el 15, que no es de mis siluetas favoritas, me parece muy atinado en ese color y me gusta cómo se ve. No sé si ya puesto, como los otros 15, sí me guste, pero así en las fotos sí me gusta mucho cómo se ve. Doctor. Estás muteado. Que esta plancha sí la usó Robotina, ¿eh? Sí, creo que vale la pena. Lo mismo que Bretón y que el Papu, el color le ayudó demasiado. Creo que eso es lo que va a jalarle más gente. Fuera de la colaboración con Billie Eilish, el hecho de que sea monocromático y en ese tono precisamente, va a volar. Está muy bonito. No, de nuevo, creo que tú eres el único al que le gusta, Roman. O sea, de mucho tiempo atrás... y no sé si de atrás tiempo no es a todos, creo. No sé si tenga éxito, o sea, si se acabe. Tanto el precio como la silueta creo que va a costar un poco de trabajo. Y del J1 Co. creo que también es una joya. Ese tono Bolt es magnífico, ¿no? Y creo que sí representa mucho a Billie Eilish. No, con todo respeto, no mame. Obviamente se va a acabar. O sea, quién sabe. Creo que nadie lo duda. Mira, ve, chécate al maestro de marketing, Bit. A ver. ¿Usted cree que de verdad que algún par se quede? No. Siento yo que este par, así como decía Bretón, que sí es muy Billie Eilish,
Siento que este par lo diseñaron ya hace como un año y medio, 2 años, que fue cuando Billie Eilish salía completamente con outfits monocromáticos. Creo que el verde era un outfit muy de ella, un outfit muy, muy de Billie Eilish, al igual que el color como beige del Jordan 15. Creo que ese par va como dijo Papu, el hecho de que sea alguien tan famosa les da chance de romper con este camino fácil. Y está bien chido a comparación de J Balvin, que Balvin se fue por lo fácil, que fue un par llamativo, un par, una silueta básica. Creo que Billie Eilish se fue como por un lado más, más complicado. Y yo creo que ese par va a ser más bien como para gente que sea fan de Billie Eilish. Siento que como que la gente que se siga la carrera de ella lo va a querer buscar. No por que sea Jordan, sino porque es la colaboración con su artista. Porque, lo repito, sí siento que sea un par, no solamente por la silueta, sino por los colores, siento que es muy ella. En lo personal, se me hace como muy feo los dos pares, pero son tan feos que están chidos. Que es como, tienes como la espinita de tener un par para ver cómo se ve. Te asusta, obviamente pero te gusta. Ajá. Obviamente se va a acabar. Obviamente va a ser sold out. Pero yo siento que sí va a haber más oportunidad a que los fans se hagan de un par, pues. No tanto gente que compra tenis. Sí, porque el precio en reventa está hoy, que todavía no ha salido, es caro, pero no es estúpidamente caro, ¿no? O sea, el Jordan 1 ronda los 200, tú pon abajo de $300, y el otro pues está arriba de 350, pero con un retail mucho más alto, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a haber oportunidad, no veo, el tema es que es limitado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, seguramente entre la especulación de la reventa más la gente que lo quiere, porque también mucha de esta gente que quiere un par de Billie Eilish, pues como no tiene una referencia de los precios, pues normalmente los revendedores abusan, ¿no? Y es así como de, claro, te lo consigo, pero cuesta $20,000, que fue lo que pasó con el Balvin o con el Bad Bunny negro mucho antes de que saliera, que los precios eran altísimos, ¿no? O sea, eran pues absurdos. En ciertos casos, y la gente estaba comprando, ¿no? Porque decían, bueno, pues prefiero apartarlo ahorita porque no sé qué vaya a pasar, entonces lo compro. Creo que ese es el abuso que a veces tienen los revendedores, ¿no? De la ignorancia de mucha gente que realmente quiere el par. Yo conozco a una persona que, bueno, amigo de este programa, el buen Perseo, ¿no? De Destructible. Su sobrina es muy fan de Billie Eilish, pero exagerado. Y desde que salió el anuncio, te estoy hablando hace como un par de meses, fui a comer con él, iban otras personas, y una de esas personas, pues obviamente tiene injerencia en Nike, y le dijo, ¿no? Le dijo, güey, necesito que me ayudes, o sea, güey, ahora sí que no te vuelvo a pedir nada jamás, ningún favor, nada más ayúdame con ese par para mi sobrina. Entonces, pues así como ella, seguramente hay muchísimas personas allá afuera, porque Billie Eilish sí es de esa gente que pues tiene muchos seguidores y tiene mucho engagement, ¿no? No es como de esas páginas que tienen 100,000 seguidores y solo los pelan 3. No, o sea, aquí sí hay realmente mucha gente detrás de lo que representa Billie Eilish. Y pues obviamente, ¿no? Hay comentarios ya de nuestros amigos los neckbreakers, ¿no? De, bichos nacos, nadie le gustaba el Jordan 1 ni el Jordan 15, a todos les gusta, bla, bla, bla. Pues sí, pues es que de eso se trata, ¿no? Es, que, es la idea. Claro, que a través de... Eso, viejo. O sea, podemos pero hablar es que del... Perdón, Papu. También todos los que dicen eso, que no les gustaba y ahora sí les gusta, tienen que entender que ya están en la edad de que a sus hijos les guste. O sea, si ellos quieren que el gusto por los tenis continúe en su familia, es necesario que haya este tipo de colaboraciones para que a sus hijos en realidad les guste y no sea por el gusto del papá. ¿Sí me explico? Sí. Que sea porque ellos quieren los pares. Entonces, a mí me parece súper bien que haya este tipo de colaboraciones, que más gente entre. Lo que comentabas me da un poco de tristeza, porque yo creo que sí hay mucha gente que tiene sus 5,000 pesos para comprarse el par, pero no saben ni siquiera en dónde comprarlo, ni cómo comprarlo, correcto, ni cuándo comprarlo. Y cuando se dan cuenta de que ya están en el mercado, es porque ya no hay. Exacto. Sí, eso es lo que normalmente pasa. Puede ser también que no suba tanto. Bueno, por ejemplo, con Bad Bunny o Balvin, pues realmente el público de ellos es más grande. Son personas más grandes por el tipo de música que cantan. Yo no sé si con Billie Eilish no pase lo mismo, de que los revendedores puedan abusar
seguramente que quienes fan de Billie Eilish son pues chavitos, pues son como sí, gente claro. menor, que quizás iba a ser como tengo un límite de precio para gastar y de ahí no subo. Entonces quizá pueda pasar eso, que al final en la reventa no es tan caro, porque no hay quien los compre. Ahí depende de los papás, ¿no? Qué tanto dinero tengan los papás para consentir al hijo. Que tanto pues, quieran gastar. Ojalá muchos fans de Billie Eilish se hagan del par. Eso es, creo que sí lo aplaudo. Pero pues también aquí vamos a intentarlo, ¿cómo no? Oye, Román. Es que sí me parece como muy bonito. Como todo. ¿Qué pasa? ¿Qué significa el 6 en el talón, sabes? O sea, sé del 23 y del 15, pero el 6. ¿Tú qué crees, doctor? ¿Cuántos campeonatos ganó su majestad? Wow, ok. Creí que tenía que ver algo más con Billie Eilish. ¿Cuántos? Pues así, mijo. Así, mira. Los mismos seguidores que los que se presumen. Te iba a decir, no, pues es que 15, la suma de 5 y 1 da 6, pero... Ah. Bueno, no. Me lo hubiera creído si me lo decías tú, pero bueno. Pues sí. Pero bueno, ok, se lanza el día 30 en sneakers. No tenemos información sobre los retailers que lo vayan a tener, si es que lo van a tener. Ojalá. Es un par de verdad muy bonito. Si tienen la oportunidad, dense. Si no les gusta, pues déjenlo pasar y dejen que algún fan lo consiga. Es una colaboración que desde que se anunció dijimos vale mucho la pena. Y siendo honestos, me parece mucho mejor que la de Balvin y mucho mejor que la de Bad Bunny. Yo sé que no trae nada de Billie Eilish tan notorio. Uh-huh. Sí. O sea, yo entiendo lo de Bad Bunny, ¿eh? O sea, para mí el de First Coffee es una chulada, es una joya y todo lo demás, pero creo que también, pues, es una persona que está así en su peak, ¿no? Y además, pues, obviamente el Forum es una silueta a la que le han soltado muchísimo dinero. Aquí realmente, el que alguien te cambie la perspectiva de un Jordan 15, pues sí está cabrón, la verdad. Eso creo que es lo que hace que esté un poquito arriba, pero pues obviamente ya lo platicaremos en el top 10 de fin de año, porque esta colaboración seguramente va a estar. Y vamos a ver qué tanto ruido causa, ¿no? Porque va a estar cañón. Otro par que se lanzó durante esta semana de sneakers y que creo que también vale mucho la pena rescatar es lo de Gundam. Dos pares muy bonitos, el blanco solo a través de sneakers, el negro en sus tiendas de energía de confianza. Causó mucho revuelo el par, o sea, realmente hubo mucha gente que lo estuvo buscando. Creo que la colaboración y la ejecución es muy buena. Yo no sé ni qué es Gundam, o sea, no les voy a mentir, no voy a andar aquí de otaku diciendo, no mames, pinche Gundam, no es el unicornio y la verga. No, aquí. Yo, o sea, honestamente, no soy fan de la serie, realmente no conozco mucho. Lo único que sí sé es que el par que presentó Nike sobre Gundam es muy, muy bonito, ¿no? O sea, aunque no sepas de Gundam, es una pieza que aprecias por todos los detalles que tiene. Entonces, pues yo la verdad no alcancé ni en sneakers, no pude comprar en tiendas. Por ahí me contaban que Nike estuvo como muy estricto en el tema de dinámicas y demás. Entonces, pues bueno, quien lo consiguió, felicidades. Yo estaba buscando uno, pero la verdad es que pagar 6 o 7 mil pesos por un par que pues tampoco me habla a mí, no hay necesidad, ¿no? Si se consigue después ahí a un precio más decente, pues se comprará. Pero fuera de eso, a mí el blanco sin albur me gustó muchísimo, me parece el mejor. Y en el negro te sientas, ¿sí o no, doctor? Asumo que no te gustó el negro porque no son tus colores, ¿no? Tú eres más de, como dices, de rositas y blancos. Y te echo un comentario ahí porque en el grupo de Twitch, de Discord, perdón, estaban ahí ofreciéndotelo, el blanco, para pues que sí, le pongas atención. Querían sacarme mucho dinero, mi doc, entonces eso no está pues padre. No está padre. Muy bonito. ¿Alguien de ustedes fan de Gundam? No, yo fui más de Mazinger Z. Había otro que era como Gundam, que yo me acuerdo que hasta que no jugué. No, es Voltron. Pero había otro, güey, porque Voltron era uno que se armaba como así como los Power Rangers de varios. Ah. No, había uno que era un avión, güey, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Yo me acuerdo Macros. Que Macros es el nombre de la serie. Aquí en Latinoamérica le cambiaron el nombre. Sí, pero... Perdón, señor extranjero. De Gundam no tanto. Yo fui, sí fue más de Mazinger Z.
Pero... Es que en Veracruz les llegan sin traducción. Por eso se les conoce con otro nombre. Aquí en la tierra le pusieron Robotech. Robotech. Macross es la serie original que también fue de los 83, 85. Exacto. Que eran, ¿qué te gusta? 17 capítulos. Y esos los transformaron o luego hicieron una nueva serie. Y tomaron la misma historia y la convirtieron en el 90. La volvieron como Robotech. Es muy buena. Pero viene después de Gundam. El único que no entiende de qué estás hablando es Vid. Sí, no, Vid, creo que hay que hablarle de Animal Crossing y de este. ¿Cómo se llama? De Baby Shark. Paw Patrol, que son los animalitos. Paw Patrol. Los de moda. Robotech, yo era más de Robotech y de Magic. Sí, no, esa. Pero de Gundam, a mí me impresionó mucho cuando fui a Japón, cómo la gente sí lo tiene como muy arriba. Pues de hecho, el robot, no sé si has visto al que ya tienen ahora, que ya se mueve. ¿Es 2015? Yo fui en el 2015, yo conocí el que era el que estaba ahí en Odaiba, la isla de Odaiba, que era uno fijo, pero tenía como show de luces y todo. Y abajo tenían un café y una tienda donde vendían todo lo de Gundam, estaba muy chido. Y es que se supone que es la isla donde aterriza, ¿no? O sea, es que en la noche... el robot como que prende luces y echa humo y hacen como un showcito porque abajo hay güeyes vestidos como los personajes de los que se suben a los robots y tienen carros y está muy chido. Y eso de Mobile Suit está muy padre. Digo, todo eso que viste, que estás platicando, Bretón, y que ahorita ya lo movieron, lo transformaron a que el robot ya tiene movimiento. Se llama, ¿no? Sí, está bien sacado de los pelos, está bien chido. Sí. A mí me daría miedo, güey, ver pinche robotzote que sí se mueve. Es así como de, no mames, un día va a cobrar vida esa madre. Pues fue el mame, ¿no? De qué sabían los japoneses que no quieren comunicarnos y ya están construyendo a su propio robot. Pero aparte, ¿sabes qué estaba chido antes de este, el que se mueve? El que era fijo, cada cierto tiempo lo cambiaban, no era el mismo. Lo iban cambiando, o sea, eran los diferentes robots los que iban poniendo, eso estaba chido también. De Banshee y el unicornio, ¿eh? Uh-huh. Ok. Es como el que pusieron para la instalación de los SB. Ándale. Ajá, de hecho, ese. Es ese. Ah, pues de hecho es ese y abajo pusieron el medio. La rampa. Ya es todo increíble, ¿no? O sea, sí. Está muy bueno, sí. Pero ahí te da una dimensión del tamaño del robot, ¿no? O sea, sí, claro. Así la pista. Pues de hecho es 1-1. Bien choncho, sí. Es 1-1, Romy. O sea, de acuerdo a las dimensiones de la serie es 1-1, güey. Ahí lo que te iba a decir, o sea, ¿cómo puede ser 1-1 de algo ficticio? Pero qué bueno que me lo explicas. Sí, están cañones. Mi ignorancia. No, está acabado. Y el par estuvo muy bueno, la verdad. Sí. No, y qué bueno que pues hubo mucha gente que sí fue fan. Yo creo que la mayoría de las tiendas hizo dinámicas con respecto a eso, ¿no? Que la gente al menos supiera sobre la serie. Y eso, pues creo que se aplaude, ¿no? Digo, obviamente hay muchos pares que se fueron a la reventa y lo que ustedes quieran. Pero pues al menos no estuvo tan fácil, ¿no? No fue así como de, ay, ven, infórmate por el par. ¿Qué? Sí, pues. Está muy alto en la reventa, la verdad, ni me he fijado. Pues tengo que estar como entre 6 y 7, dependiendo del color y dependiendo la talla. Digo, entendiendo que los juguetes no son baratos, digo, la ropa y todo eso, pues no tienes tanto problema, pero los juguetes buenos no son baratos. Pero tampoco son tan caros, ¿sí? Las dinámicas de tener o de mostrar tu colección, pues estaba como algo de tenías que haberle invertido. Y ahorita un juguete, o sea, una pieza de Gundam, güey, te sale arriba de los 3,000 pesos, güey. Órale. No, pues sí. Sí está carillo, ¿eh? Porque además el par de retail fue muy barato. Amigo Mauro, ¿no? Ah, exacto. Ahí pregúntale a Mauro cuánto le costó su amigo Mauro teléfono, ¿no? Dando clases en Barrio Warrior. Sí, y que eso me está gustando mucho, ¿eh? Videos que está sacando Barrio Warrior. Dependiendo del tema, invitan a alguien y la verdad es que sí, son buenas pláticas, ¿no? Digo, obviamente está ahí el maestro Eddie, pero estuvo muy buena la Mauro, vean el video. La verdad es que sí están haciendo cosas chidas ahí la gente de barrio. Está ahí echando ganillas y eso me gusta. Es una tienda que ya hemos platicado, tiene muchos años. Y pronto vamos a tener al Eddie para que nos eche chismecito aquí. Y cotorreo. Saludos. Pete, no, obviamente no llegó a Lost, pero ¿cómo viste el par? Me gustó mucho. No soy fan de la serie, como decían, pero me gustó mucho el par. Me gustó mucho más el blanco. Y creo que, no sé si me estoy equivocando, pero el Sush se quitaba. Tenía como velcro. Ese detalle está increíble. Y traía el exterior, más. ¿No? Ajá. Traía una dorada aparte, ¿no? Se me hizo bien bonito. Sí. El par traía chidos.
Y creo que pues es como el sello de SB, ¿no? Que tienen historias bien contadas y un concepto como bien aterrizado de lo que es, de lo que quieren. Me gustó mucho. Yo sí, intenté por blanco, pero no pude. Eso que comentas es bien interesante, ¿no? Como, y lo hemos platicado, ¿no? Como la línea SB sabe perfectamente llevar una temática a los tenis, respetando muchas veces detalles para fans, ¿no? Entonces, eso está muy cabrón y qué bueno ver este lanzamiento en México. Yo pensé que no llegaba, honestamente, o pensé que no iba a llegar los dos colores, pero bueno, afortunadamente llegaron en sneakers blanco, negro en las otras tiendas de energía. Pero bueno, también por ahí, obviamente, hubo algunos otros pares, ¿no? Por ejemplo, este Air Force One versus Dunk de Undefeated, que hoy que estamos grabando el lunes se lanzó el Dunk, mañana se lanza el Air Force One, y me parece que por ahí del jueves, ¿no? Se lanza en Lost, ¿sí? Sí, el jueves 30. Toda la gente está menospreciando lo que está haciendo Undefeated, porque el tema, la reventa está baja y bla, 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 ¿no? Por ahí me decían, oiga, pues qué pedo, ¿no? ¿Por qué, o sea, por qué está tan barata en reventa? Pero creo que eso es bueno. O sea, siempre decimos que, ay, es que los pares en la reventa, no podemos alcanzarlos, bla, bla, bla. Y ahora que salen buenos pares que no tienen reventa, no los quieren comprar. Entonces, ahí sí es donde dices, pues, qué pedo, ¿no? Hermosos, hermosos, hermosos los de Air Force One por definición, ¿no, Breton? Es que lo tenía aquí a la mano. Yo que no soy de usar Air Force, quiero usar este todos los días, güey. Está increíble, güey. Está súper bonito. Y los dos que salieron esta semana también son muy, muy buenos. Ojo, no se duerman. Se los decimos todo el tiempo aquí y en el Discord. Cómprenlo. Muchos lo están consiguiendo a retail en reventa o con una reventa muy baja. Aprovechen, porque la verdad es que lo que está haciendo en Undefeated en general con los tres drops es de lo mejor del año. Y como dice Román, se están dejando llevar porque no se revende y eso, pero los pares en ejecución, en historia, en materiales, en el valor que te dan una colección de tener una colaboración con Undefeated, se están durmiendo, ¿eh? Si no los están comprando, se están durmiendo, la verdad. Están muy bonitos todos. Yo nada más les voy a decir algo, mis tibios. Revisen todos los Air Force One de hace unos 3 o 4 años, todos los que fueron Quick Strike, que a lo mejor nunca tuvieron reventa, que a lo mejor nadie pelaba, ¿en qué precios andan ahorita? O sea, la cultura del Air Force One es muy así, ¿no? No es mediática, no es de que, ay, hoy todos quieren un Air Force One y todo el mundo lo compra y se revende carísimo, ¿no? Eso es lento. Eso es para coleccionistas de verdad. Eso es así como para gente que los compra, se van escaseando, los fans de Air Force One los siguen utilizando, empiezan a escasear los pares nuevos y de repente, pum, se van para arriba. Y te estaba hablando de pares así irrelevantes, ¿eh? O sea, hay pares como, por ejemplo, el otro día estaba viendo un par de Cortex que tenía por acá. El precio de reventa es de 300 y tantos dólares, ¿no? Un par que llegó a outlet seguramente. Entonces, ojo ahí, muchachos. Realmente viene el año del Air Force One y así como pasó con los Dunks, el próximo año todo el mundo va a estar así de quiero un Air Force One, quiero un Air Force One, quiero un Air Force One. Y cuando vean los precios van a decir, ay, no, ya no quiero un Air Force One, pinche reventa. No se acuerda lo que pasó retail. Así. Con el N, ¿qué es? 354, el que traía el velcro atrás. Exacto. Nadie lo peló, ha quitado, le dijeron que era feísimo. De la colección del 100, muchos se durmieron con el de Don C y con el acronym. Ya ves como yo me lo guardaron 2 días después de que salió y fui a comprarlo. Y hoy en día está carísimo. Y yo dije, te lo juro que hay gente que me ruega que se los venda, güey. Y ese par no lo vendo, güey. O el de Cold Wall. O el de Public School New York, que por ejemplo sacó Billie Eilish apenas en un concierto. Igual, bueno, o sea, va subiendo pero, poco a poco. Poco pero ese poco. Sí llegó, a veces sí estuvo caro cuando salió, ¿no? El de Public School, porque estuvo más pero limitado. Pero terminó en red, ajá. Pero no tanto. No, el de Cold Wall, pero el de Public School también. Es que el de Public School, yo me acuerdo que hubo un gris que fue como muy limitado, que ese siempre fue caro. No, ahorita tuvieron el 40% de descuento en Lost, el negro, el blanco, el gris. Y de hecho, algunos los terminaron regalando o usando para alguna activación o algo. O sea, el de Cold Wall yo me dormí, yo lo quería y no lo compré. Sí. De ese Public School, Balvin compró varios. Como que sí sabía que iba para arriba y compró varios. Es que es un durote el Balvin. Se quiere jubilar. No, pues son esos pares que luego, o sea, a lo mejor aquí en México no suben de precio o no están tan caros, pero en Estados Unidos ubican el valor del par. Sí. Y yo todavía hay gente tengo el gris nuevecito. Que tiene varios.
Están chidos. Y es bien bonito. Es un par muy, muy bonito. Entonces, pues ahí, miren. No todo tiene que ser Jordan 1, no tiene que ser todo Dunk. Aguas con los Air Force One, de verdad. Y no se los decimos para que especulen. O sea, que es lo que menos queremos. Se los decimos para que valoren esos pares y no se dejen llevar por el valor actual, ¿no? O sea, vean lo que puede pasar a futuro, si es que lo quieren conservar y especular, como lo decíamos. Pero más bien el fin es que valoren que pueden conseguirlo a retail, ahorita, o a una reventa muy baja. Yo tengo ahí el de Saner que mi tío Román me vendió a muy buen precio. Ah, claro, ese porque es yo hermoso, tengo mi otro par. Sí. No sé si de las últimas colaboraciones mexicanas sea mi favorito, pero sí es muy buen par. Buenazo. Sí, muy buen par. Pero bueno, el tema es que pues se lanzan estos Air Force One, afortunadamente llega a Lost, entonces estén atentos a las redes de Lost para ver que para que lo puedan conseguir. Como dijiste hace rato, ahorita me acordé, no puedo prestar atención si lo mencionaste o no, perdón, pero ya que salga el Off-White, ahí ya todo el mundo va a querer comprar Air Force. Viene el Myth, ¿verdad? Que se anunció por ahí, hay un mock-up. Va a estar interesante, ¿eh? Por cierto, este Air Force One Myth de Nueva York, ¿ya lo vi en vivo? Jewel, ¿no? Está bien bonito, la calidad sí está muy cabrona. No, de ese, pues bueno. Para quien no sepa, a los pares se les llama Jewel cuando traen el swoosh chiquito como metalizado, como de un material como de plástico, ¿no? Como de goma. Correcto. Como inflado. Hay Cortez, ha habido Air Max 1, si no me equivoco. Uh-huh. Hay Blazers. Blazers, que son la serie como Jewel, se le llama por el swoosh chiquito que trae. ¿A poco no te gusta, Papu? Me encanta. Me encanta ese Air Force, es muy bonito. De hecho, todos los Air Force que hacen referencia a Nueva York son muy bonitos. Y también, o sea, que si lo pueden comprar, cómprenlo. Aparte, es que Mid está bien que sea Mid, ¿no? Claro. Porque casi no salen Air Force One Mid. O sea, últimamente. ¿Sabes cuál estoy bien tentado a comprar? Que vi apenas en StockX y no está tan caro. Y ahorita que no está tan caro lo voy a comprar. El de los Knicks de Kit. Está muy bonito. Ajá, y no está tan caro. No está caro, güey. Lo voy a comprar ahorita. Algún día me vuelvo rico, no me importa, pero voy a comprar uno de los de Kit. No sé cuál, pero voy a comprar alguno. El de Francia y el de Hawaii son... Güey, el de Francia es increíble, güey. El de Francia es súper bonito. Y el que salió Friends and Family, que solo fue de rifa, bueno. Y mira, y así como que mi Ronnie saque un Air Force One nada más porque se le ocurrió. Esa madre, tiene muchas cosas ahí. Hay uno que según yo es como el más raro de Kit, porque solo fue cuando tenían la Nike por Kit, que viene todo grabado como en láser, en una caja negra. Sí. Pero creo que ese es así, o sea, ni siquiera fue como una corrida que salió a la venta al público. Creo que fue como muy exclusivo de la tienda. Hay un Friends and Family, ¿no? Que es exclusivo también. Creo que sí. Pero bueno, ahí. ¿Qué pasó? ¿Vieron en Ambush se publicó una foto de un Air Force? No recuerdo cómo se llama, pero que traía como unas cintas que agarraban el par por arriba. De colores, y se cambiaban. Ah, cabrón, no lo vi. Ese es Air... Ay, güey. Algo de ajuste. Air no sé qué Force. Y se publicó en Ambush. Me imagino que también viene un Force de Ambush. Y acuérdense que viene todo lo de Louis Vuitton también. Uh-huh. Es que imagínate, o sea, va a estar lo de Louis Vuitton, va a estar lo de Off-White, va a estar lo de Ambush. Por ahí cuentan que va a haber uno de... De Clot, otro de Clot. Va a haber otro de Clot. Y por ahí creo que va a haber otros de Acronym, que también llegan a México. Sí, es cierto, de Acronym. Primero va a haber ropa y luego va a haber los pares. Entonces, Air Force One nos lo vamos a tener que chutar desde octubre, noviembre de este año hasta yo creo que mediados del próximo. O sea, si lo de Dunk les pareció así como de, nah, manche, estamos hartos de los Dunk, hay un chingo de Dunk. Prepárense para Air Force One. Air Force One va a estar cabroncísimo todo el próximo año. Y va a haber cosas muy perras, muy, muy perras. Y muy perras en el sentido del diseño y de la propuesta, no independientemente de cuánto se revenda, si es limitado o no, pero nada más estén atentos, muchachos, porque Air Force One lo vamos a traer así de diario. Y a mí algo que me parece muy curioso, y no sé si lo platicamos ya,
es que nos ha costado mucho trabajo encontrar un coleccionista de Air Force One. O sea, obviamente fuera de Mike González, del Niño, ¿no? Que creo que son como que los dos más que podrían tener. Nos ha costado muchísimo trabajo, ¿no? Por ahí la gente de Nike me preguntó sobre alguien y yo, pues no. O sea, muchos me dijeron que por ahí Saúl, pero Saúl Soto, pues realmente, pues tiene los de Off-White, pero fuera de ahí no es que tenga una gran colección de Air Force One, ¿sabes? O sea, tiene hypeados, pero así como de pares más viejos y demás, pues no. Digo, obviamente esos Air Force One están increíbles, ¿no? De Off-White, pero sí nos ha costado un poquito de trabajo encontrar a ese coleccionista de Air Force. Pero mira, van a salir de las cloacas el próximo año. Yo tengo el del bicho. ¡Sí! Está muy bueno. ¿Sabes cuál está bien bonito? Que en la app de Nike tiene descuento. El que tanto promociona Lorenz, que trae como un plástico, pero se lo quitas y es como vintage. Es muy bonito. Está bien bonito, güey. Y tiene descuento en la app de Nike. Lo va a comprar. Y con mi cupón de 500 pesotes. Exacto. No entra el cupón, güey. Pero sí entra. Ni el cupón de cumpleaños, ni el cupón de la app, ni el cupón de agregado. Yo compré el de Lucha Libre con cupón, me salió en 1,680. El Air Force One de Lucha Libre todavía está en todas las tiendas. Entonces, ese también, miren, váyanla anotando. Y hubo porque además el del Air Max 90 en la app también, para muchos que pensaban que ya se había acabado, otra vez hay disponibles. Y desmiéntanme, pero creo que el pack de Lucha Libre solo estuvo disponible en México y en Japón. Es que decía en países selectos o algo así, pero no especificaba dónde. Sí, según John, hubo bien poquitos en todo el mundo. Pasó como la de Día de Muertos, que en México hubo un potero y fuera de México hubo muy pocos y en Japón fue sold out. No sé quién lo haya vendido, supongo que Atmos o alguna tienda así. Papu, las restricciones en las letras pequeñas del cupón dice que no entra el Air Force One. Pero entró el de Bretón. No sé, aquí dice. O sea, por eso te digo, o sea, a lo mejor sí entra, hagan el intento. Aquí lo estoy haciendo y no entra, güey. Bueno, no importa, el chiste es que está en descuento. Cómprenlo. Eso sí, les entro, no cómprenlo. Si no, como decía el Papu. Ahora ya no lo encuentro, en la tarde lo vi y ya no lo encuentro. Ya ves, ya se acabó. Desde que lo mencioné hasta ahorita, ya pum, ya encontré. De 2,600 a 2,339. Está bien, un 20%, ¿no? Más o menos. Ah, un 10, ¿no? 10. Pues ya lo agregué a la bolsa. Vamos a ver. 10%, pues está bien. Sí. Cualquier descuento se agradece. Claro. MX app. A ver, vamos a ver si entra el cupón. Ustedes sigan hablando, porque me está cargando. Okay. Bueno, el chiste es que se vienen bastantes Air Force y va a ser nuestra labor informarles, pero compren, ahorita hay muy buena, hay muy buenos Air Force todavía en tiendas, entonces vayan haciendo su coleccioncita, porque repito, y de a mí se acuerdan, como el próximo año va a haber un chingo de gente que ahorita no habla del Air Force para nada y va a estar comprando hasta pares de hace tiempo para reforzar que ellos son los OG del juego, entonces... Ojo ahí. Tienes razón, mi Doc. No aplica el cupón. No más, por fin, Doc, latinas a una. Felicidades. Les estoy diciendo, máximo llevo todo el día tratando de meterlo. Está muy bonito ese pack, muy bonito. Qué bien. Digo, ahorita está de moda como esta onda vintage, ese par, se ve muy bien. Sí, además es un par que va, pues miren, o sea, es un básico, ¿no? Entonces, ahorita con toda esta tendencia de colores y demás, creo que vale mucho la pena. Porque ahorita traemos un conflicto con el color verde. Yo no era de usar nada verde, o sea, no me gustaba. Y ahorita me encantan los pantalones verdes y todo eso. Hasta me compré un pantalón carísimo verde. Es este color de la temporada, creo. Sí. El otro día, no me acuerdo quién me dijo en una plaza, una tienda de ropa de mujer que entré con Diana, y me dijo Diana que era el color de temporada. Todo es verde, güey. El pantone del año. Sí, pero está chido. Qué bueno que la gente también nos hagan como cambiar, ¿no? Un poquito de la comodidad del color negro. ¿Sabes qué Air Force? Me encanta el de Supreme, el camo. Me encantaría tenerlo. Güey, y yo de pendejo que lo vendí. Pero pues es que viene muy reducido. Viene muy, muy reducido. Pero es muy bonito. Por ahí hay un que se llama... ¿Qué se llama? Ese todavía lo tengo, ajá, el Backtech. También un camo. Backtech, ¿no? Uh-huh.
Sí, ese lo tenemos, lo tenemos en Lost hace años. Ah, yo lo compré ahí en Lost, justamente. Y también el de Supreme lo tuvieron en Lost. Uh-huh. Y también los camo. Era un camo, un negro y un café, ¿no? Sí, de lona. Sí, sí. Uh-huh. Y los tres ahí estuvieron. Un buen que estaban caros. Creo que ese par no llegó de la marca. Costaban 5,000 pesos o 4,000 y cachito. Uh-huh. Pero para aquel entonces era muy caro. Sí, claro. Sí, yo sí, me de acuerdo hecho cuando fuimos a Guadalajara que también tenían los Blazers, ¿no? Los Low de Supreme. ¿O eran tenis? No, eran Court Classic. Tenis Court Classic. Ahí los tenían todavía en Lost. Yo compré el Gold. Iba a comprar el negro, pero no había talla. Había, ajá. No, era como, ya era como lo remanente. Sí. Y quedaban algunas tallas por ahí. También teníamos los Vans de Murakami. ¿Yo sabes con cuál me cagué? ¿Con el Air Force One de el high que tengo? ¿El blanco con negro? ¿El de Supreme? Ajá. Está increíble ese par. Güey, yo así te digo que luego soy bien pendejo. Lo estuve ofreciendo en Facebook en 4,000 pesos y nadie lo quería comprar. Y ya hasta pero que ya me lo voy a quedar. Pero yo creo que eso fue antes de que yo te conociera, porque te acuerdas que yo te lo quise comprar y te dije que te daba 4,000 y me dijiste, no, vale como 8,000. Pues porque me di cuenta cuánto valía, pero sí fue antes, o sea... Es más, todavía lo publiqué en el Ligeros. Yo también le dije a Román lo mismo, yo te lo compro. Yo te lo quise comprar cuando andaba ahí de mamador tomándome fotos con él en tu casa, güey, ¿no te acuerdas? Pues muy buenos pares. Qué bueno que aquí todavía hay Air Force One. Fíjate, yo no era... a contrario con el Dunk, yo no era fan y ya me gustan. O sea, ya de usarlos ya me acostumbré, antes no me gustaban. No, por ejemplo, también con el que me cajeté fue con el Comte Garzón, el Supreme, el negro con blanco, porque a mí me gusta mucho el blanco del ojo, ese me encanta, me parece uno de los pares más bonitos que de Air Force One, pero de repente subió mucho de precio y ya no lo compré, y compré el negro con blanco casi a retail, en StockX de hecho, y ahorita ya empezó a subir un poco, pero me gusta muchísimo, o sea, ese tipo de Air Force. ¿Te acuerdas que vimos los que traían el dinosaurio de plástico en Union? ¿Bien carotes? Uh-huh. Esos estaban carísimos. Y de retail, o sea, su retail eran carísimos. Sí, los de CDG son así, pues toda la línea, ¿no? No, porque pues la mayoría de la gente relaciona con Play, ¿no? Que es como Sí, pero barato. No, CDG solo es el barote, el ofinote. Sí. Y CDG Play es como el, no quiero decir la chusma, pero es como lo más accesible para toda la gente. Pero sí, es como el de mainstream, ¿no? Es así como el de, ven y entra a mi marca. CDG, y hay uno que es CDG Black, si no me equivoco. Home, ajá. No, pero hay uno que es Black también, según yo. Sí, creo, no estoy seguro, pero bueno. Puede ser. Eso es lo fino de Comte Garzón, lo caro. Que hablando de CDG, recuerden que esta semana, al parecer, en Headquarter va a estar disponible una colección con COS, que está increíble. Todo viene bien reducido, entonces nada más aguas con las tallas ahí. Pero está increíble y por ahí creo que hay una sorpresa de un par de tenis. Entonces, no es el Sakai de Nike, para que no empiecen de mamar. Ya lo dijiste el programa pasado. Ya habíamos dicho lo del ASICS, ¿verdad? ASICS. Bueno, pero por si alguien no se acuerda, no anden de mamadores de, ¡es el Blazer! El Blazer va a salir en México, exclusivo de... Jet. Entonces, igual. Porque ellos tuvieron la ropa también, ¿no? Jet. Pues sí. Bueno, pues ya sabemos que no nos va a tocar, ¿verdad? Esta es más barata, ¿no? Que esa línea de ropa de COS y Sakai. La de es muy barata. Es muy barata entre comillas y no fue sold out en muchos lados. O sea, como que pues todavía hay algunas piezas. Por ahí yo a Placer le compré una sudadera. Muy barata. Lo más caro van a ser las camisas, según yo. Y por ahí va a haber t-shirts que me imagino que estarán entre los 2,500 a lo mucho 3,000 pesos. Una sudadera con cierre que debe de estar entre los 6,000, 6,500 pesos, no creo que más. Y un hoodie también que yo creo que no creo que pase de los 6,000 pesos. Sí, no debería. Y son porque cosas el retail fue 200 euros, una cosa así. ¿Eh? Yo le pregunté precios a la tienda amiga y me dijo, todavía no tengo la lista, pero fíjate en Ent, en cuánto están y más o menos en esos precios. Pues yo sí me compraría una pieza, ¿no? Yo de también. Ropa. Y obviamente los tenis. La que tú tienes, esa me gusta mucho. Sí, que les digo, pero pide la XL, güey, porque sí viene súper reducida. Viene de, para el doc, pero pues yo no, ya no. Chiquita, güey. Para el Vid. Para Vid, pero Vid porque le gusta extra grande. No, pero a Vid no, de todos modos. Yo uso XL.
No importa, así venga reducido, ¿no? Y lo compra XL, chingón. Ahorita sí, me acordé, sí, sí. Román. Es un poquito fuera del tema, pero quiero que vayan a felicitar al Doc porque ayer cumplió años. No, chinga. Sí, cierto, muy cierto. O sea, ayer, hoy miércoles, ayer martes. Cumplió años, entonces váyanlo a felicitar. Aprovechamos para de una vez felicitar al Doc. Mándenle una mentada de madre, así que sumado al Doc, así. A huevo, todo es bien recibido. Mira, las camisas en Ent están en 9,600 pesos. ¡Cumpleañero! No es sudadera la de cierre, es como una bomber, esa está en 3,700 y el hoodie está en 3,600. Pero esa sumen el impuesto, igual iba a subir como a 5,000 pesos. Las playeras. ¿5,000 pesos? Es victoria. Las playeras están como en 1,500, pero sumen el impuesto, unos 2,500 pesos, ya con el impuesto y los cargos que haya que sumarle para que le gane la tienda. Pero sí, más o menos esos van a ser los precios de esa colección. Mira, una t-shirt, una hoodie y los tenis. Digo, son como 12,000 pesitos, pero... Pues hay veces en que... Los tenis no me acuerdo si ya los he visto o no. Debe ser un gel cayano, ¿no? Ajá. Están súper sencillos, güey. O sea, son muy simples. Mucha gente va a decir, están de hueva. Porque ya los conozco. ¿Pero qué son? ¿Gel cayano? ¿Cayano o cayano trainer? Ninguno de los dos. Es un gel cayano algo, güey. No me acuerdo qué número. Ni siquiera me salen en Google. No sé si lo estoy buscando mal, pero... No es ni el uno. Es más, ni siquiera creo que es un gel cayano. No me acuerdo qué es. Pero es súper simple el modelo. Pero muy similar al trainer. Cómodos, ¿no? Entonces, ah, no, vale ese que ni qué. O sea, cómodos van a ser siempre. Pero me refiero a que, pues la gente... mira, es lo que pasó con... Ahorita platicamos lo de New Balance por Stone Island. Pero creo que es un GL5. Es un GL5. No, no es un GL5. ¿Cómo se llama el que tienes de pata? Es un Hell Respector, pero eso tampoco sí. Es. Porque eso no tiene porque no tiene el corte de frente como el Respector. El Respector tiene un corte como pues como en como una L al frente. En pues el toe box. Lo estoy viendo en el runway, por eso no identifico bien porque lo estoy viendo de frente, sí. Pero... No, mira, no es el 5 porque la suela no es la tosca del 5. Y no es Respector porque el frente no está con el corte del Respector. A ver, pero pues, quién sabe cuál sea, ahí lo ven. Ya. Dice, ahí ven la imagen. Another Special Edition Tartar Running Shoe. Quién sabe cuál sea, güey. No importa, ya ahí lo platicamos la siguiente semana. Es que aquí se llama Tartar. ¿Tartar? Pues puede ser una silueta. Te digo que creo que no era ningún cayano. Puede ser que sea así la silueta, Tartar. Pues así es aquí, el Tartar. No, de esos. Silueta, colaboración con CDG, es ese. Puede ser. Uh-huh. Sí. Sí, es ese, sí. O sea, y está bien que utilicen siluetas nuevas, ¿no? Como lo hace Kiko Kostadinov, que se inventa siluetas de no sé qué archivos de ASICS, o las inventa, pero hacen buenas cosas. Pero lo que está interesante es que no tiene que estar tan atascado de cosas o así para que se vea bien, ¿no? Ese es el punto, papu. Gracias. Yo creo que a mí me gusta más un par que no tenga la marca por todos lados. Por ejemplo, como lo de Vape, ¿no? Que sabemos que eso es lo clásico de Vape y se ven bien así porque es lo clásico. Pero imagínate que a este le ponen CDG por todos lados. Como un camo de CDG, no creo que se viera bien. Me parece algo más fino así. O que digan, ¿dónde está el corazoncito? Pues es como todo lo que hace, ¿no? Por ejemplo, los Nike, los que yo tengo, el 180. Pues no dice, nada más dice CDG en la plantilla. No dice ningún otro lado y son increíbles. Son increíbles. Ay, ese par, cómo se me ha ido. Hay Air Force también, ¿no? De CDG muy de piel, un mit. Blanco y un negro, según yo. Que los vimos sí, ahí. Ya hay unos que llegaron, que trajo Jet. Uh-huh. Pero bueno, eso es lo de esta semana. Y bueno, ya, o sea, platicando de siluetas y de colaboraciones interesantes, ya se presentó al menos algunas imágenes de lo que va a ser el New Balance por Stone Island, que todo mundo está con, eso no era lo que esperaba, ¿por qué no hicieron un 550?
Bueno, para empezar, no es la primera colaboración de Stone Island con New Balance. Ya había habido un 577, que lo más importante era justamente que era un hecho en Inglaterra y que además todo el upper venía de un material ahí medio rarillo, ¿no? De esos te van a aguantar toda la vida. Después anunciaron esta colaboración que además va a ser un agreement multianual. Y ahí especificaron que la idea de la colaboración de Stone Island y New Balance era crear siluetas y crear pares que estuvieran sobre todo pensados no solo en el performance, sino en tener nuevos materiales y en, mucho en esta parte de innovación, ¿no? Que Stone Island pues no solo se dedica a hacer sudaderas con la parte esta. No, tiene una línea que se llama Shadow Project, donde descargan así toda la tecnología posible. Y aparte ellos, dentro de su línea común, pues tienen chamarras, tienen muchas cosas así, pues súper, muy cabronas, ¿no? De hecho, la línea que hicieron con Nike tienen cosas así impresionantes. Yo, por ejemplo, tengo esta chamarra, la chamarra que tengo de Nike con Stone Island. Es una, o sea, de verdad, es así súper delgadita. Pero es de que no está la... Qué gordo. No, sí me queda. Pero no me cierra, pero sí me queda. Pero es repelente al agua y tiene muchas cosas, ¿no? Entonces, pues como que es un poquito, Stone Island va un poquito más allá siempre y se presenta pues es un runner literal, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la silueta, pero pues la idea es que el upper tenga muchos cambios, que tenga materiales diferentes, incluso la forma en la que está estructurado el logo, ¿no? En la lengüeta, y hay como algunos teasers y se ve muy interesante. Y a mí me da gusto, ¿no? O sea, creo que lo vimos con Nike. La propuesta de Stone Island fue hacer un sock dart, que para muchos fue así como de, qué hueva. Pero con esta, pero como all condition, ¿no? Correcto. No está normal. Sí, no, para nada fue un es que ese modelo de sock dart tiene un nombre especial, pero se me fue. ¿De cuál? Ese sock dart que de Stone Island, precisamente porque era como impermeable, que era como todo terreno, tiene un nombre especial, pero deja ver si me acuerdo, lo busco ahorita. ¿Todo terreno Cerralde? Ándale. Pero bueno, el chiste es que se presentó esto de New Balance por Stone Island, el beat ya se fue, dijo, no mames, esos yo no los vendo, pues me vale ver. Para empezar, era un sock dart mid. Sí, más correcto, alto. Era un poquito más alto de lo normal. Algo diferente, porque no habíamos visto sock dart mid. Era Nike Lab. Todavía cuando era Nike Lab. ¿Y qué opinan, Papu? ¿A ti que te gustan esas cosas raras? A mí me gusta que sea algo raro, porque sabemos que es lo que mencionábamos con los Jordan de hace rato. O sea, al utilizar siluetas diferentes, puede ser que más gente entre a este mundo. O sea, gente que le gusta la ropa de Stone Island, que no está a lo mejor metido en los sneakers, dice, mira, voy a probar New Balance, ¿no? O cosas así. Y me parece bien porque, qué flojera traer siempre lo mismo, ¿no? O sea, nada más en colaboración. Puro 574 colaboración con todos, ¿no? Pues no, hay que variarle y me parece muy bonito. Ese corte que trae en donde está el logo me parece increíble, o sea, un detalle de esos finos. Sí. Y bien carote, ¿no? $250 por ahí se dice. Pero pues entendemos que es un par de performance, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, Bretoncito? Yo soy fanático mamador frustrado de Stone Island, porque eso es muy caro, la verdad. Pero a mí, yo si pudiera, usaría pura ropa Stone Island, a mí me encanta. Pero está bien interesante esta propuesta, lo que dice el Papu, del detalle este de la deconstrucción que ya viene manejando desde este Protection Pack, ¿no? Ya lo vimos por ahí, y más o menos es como la misma onda, porque como que está roto y como que trae un cacho de la N, y abajo trae un cacho del logo, y lo más interesante para mí es que es como de performance. Me recuerda mucho al Next Percent Flyknit. Perdón, el Fly... ¿Cuál es el que me regalaste, Papu? Siempre me confundo de los modelos. ¿El cuál? El que me regalaste, el que estoy usando para correr ahorita. ¿El Vaporfly? ¿El Next tiene Percent? La suela muy parecida. No sé si se han dado cuenta, pero tiene esta suela así como con mucho soporte, como muy estilizada, como muy de running, que creo que está interesante. Y no sé cuántos colores vaya a haber, pero el teaser, que este color blanco con rojo, puta, me parece impresionante. Claro. O sea, a mí me gustó mucho. Y como dice Papu, está padre que sea algo diferente. Y Román lo ha dicho muchas veces, ¿no? Cuando le han preguntado, quien esperaba otra cosa no conoce Stone Island. O sea, no sabe cómo se maneja Stone Island.
Entonces creo que sí, es muy cierto eso y pues ojalá se le pueda dar COP. La verdad a mí sí me gustaría tenerlo. No, y además no solo es una colaboración de New Balance y Stone Island, sino Tokyo viene de Design. La mano de Tokyo Design Studio, ¿no? Que es, esos son, uf. Digo, de ahí entiendes ya muchas cosas cuando conoces ese trabajo, claro. Correcto. Acuérdense que ya lo habíamos comentado hace varios programas, que es como la división de investigación y como de pares más premium de New Balance, Tokyo Design Studio. Pero vamos con alguien a quien no le gustó nada de esto que estamos platicando, ¿verdad, Vic? No, sí, sí me gusta, pero la verdad es que no estoy muy familiarizado con Stone Island. Por ahí me tocó ver alguna vez lo que tú mencionabas, que eran tecnologías buenas. Me tocó ver esta colección Thermoreactive, ¿se llama? Ajá. Que reaccionaba con el calor. Me tocó ver las chamarras y las camisas en persona. Y estaban increíbles. Y pues sí se nota que Stone Island, pues es caro, pero es... pues se justifica el costo. Me gusta mucho la marca y la verdad es que no estoy muy enterado de lo que va a salir. Pero pues sí, qué bueno que se atreven a sacar cosas nuevas. Cosas nuestro Windows Shopping favorito en Los Ángeles, ¿sí o no, Bretón? Sí, sí, nos gusta entrar a la tienda aunque no compremos nada, pero sí. Pero es que ahorita está bien bonita. Dijeron algo de que es caro y en realidad no es que sea caro por todo lo que tiene, es costoso. Yo solo les voy a dar un pobre tip, que no es de tan pobre, pero es buen tip. Ojo a los descuentos de Jet. Ahí pueden agarrar cosas. Sí, yo agarré un pantaloncito muy bueno el otro día a mitad de precio y pues ya no me dolió tanto pagarlo. Sí, ya se siente menos feo. Y a meses. Claro. Y sin el envío de 500. Está chido. Claro. Ir a la tiendita y ahí ya que te lo mides, te hacen tu descuentote, lo pagas a meses. Y ya te uy, así una... que chiste. O sea, de repente... yo me he topado con gente que dice, no mames, un pantalón tanto, y sí, o sea, sí es mucho, pero pues, lo vale, la calidad lo vale, o sea, es un pantalón que te va a durar. Eso te iba a decir, o sea, a veces como que decimos, bueno, un pantalón, ¿no? Sí, o sea, porque un pantalón de 300 pesos en H&M, pero la neta es que comprar un buen pantalón, sí te cambia la perspectiva del tema de gastar en pantalones. Yo el por ejemplo, que compré verde es un Maharishi, o sea, que ya de por sí el color es algo que voy a utilizar ya. Güey, pero me costó con descuento dos mil y tantos. No estuvo, o sea, realmente no estuvo caro, asumiendo que, por ejemplo, un pants de Travis te cuesta dos mil y tantos también. Sí, claro, claro, claro. Así yo lo aplico igual con Campa. O sea, Campa sabemos que las marcas que tienes son premium y ya cuando las agarras con descuentito, pues la gente, ya que lo traes puesto, la gente no sabe que lo compraste con descuento, ¿no? Y te das cuenta que traes una buena prenda. Por ejemplo, lo del pantalón sí a mí me ha pasado, o sea, a mí no me dolía gastar, por ejemplo, los 6,000 pesos que vale una sudadera de Stone Island. No decía, bueno, le voy a invertir a una buena sudadera. Pero ya cuando era un pantalón, sería así como de, ay, hay que pagar tanto por un pantalón. Pero pues ya a mitad de precio, ya en 4,000 pesitos, pues ya. Y a meses, claro. Pues bueno, ya hice el gasto. Y la verdad es que, en general, toda la ropa de Stone Island pues es muy buena. O sea, de calidad no les va a fallar. Entonces, vale muchísimo la pena. Y además, ya sé que va a sonar bien pendejo lo que voy a decir. No, eso ya lo sé. No me importa que me insulten. Pero la neta es que cuando te pruebas un pantalón de esos, sientes que te queda perfecto, güey. No, o sea, como que te lo pones y dices, no mames, me queda así, pintadito, ni mandado a hacer. Decía mi abuelito, luego se ve que es de buenos padres. Exacto. Pero es que es lógico, o sea, yo sé, no te estoy pendejeando, me estoy diciendo, es lógico porque al ser caro, como que lo hacen más, no sé cómo se diga, como no hacen tanta producción. Entonces sí pueden checar perfectamente que todos estén bien hechos. El fit sí. Viene un poco más a la hechura, güey. O sea, sí viene más puesto a quien lo busca comprar, güey, ¿sabes? Hasta sí. La tela, o sea, hasta se siente en, claro. La, en la tela. Por eso he tenido desde buenos padres. Sí, hay uno de a Cold Wall que tienen ahí en Headquarter. Es como de nylon, pero tiene como el pliegue y la verdad está bien sí. Bonito. Pues no, me lo, no mames. Está bien caro. No me lo quiero probar porque me va a gustar. Voy a decir, no mames, se me ve bien verga y lo voy a querer comprar. Eso me pasaba con los Fundamental. No mames, yo qué ganas tenía de comprar unos jeans, unos Fundamental, pero dije, no me lo quiero ni medir porque me voy a alocar y lo voy a comprar, güey. El Fundamental es hermoso, todo lo que hacen. Por ahí hay unas colaboraciones con Vans increíbles. Sí. Saludos a nuestra familia Vans, que tanto queremos.
Pero sí, bueno, inviertan en pantalones de vez en cuando, muchachos. Aunque sea uno. Aprovechen los... Bueno, sí. Sí, pues mira, Bit, por ejemplo, pues, no gasta en tenis, pero ¿qué tal gasta en pantalones, mi Bit? ¿Sí, no? Yo no gasto en pantalones. Lo que yo sí hago es gastar el ofertón y sí compro puros Levi's, pero siempre en descuento. He comprado Levi's en 200 pesos. Órale. Ofertón. Luego promoda, güey. Tienen buenos descuentos. Y lo más, mi descuento. Perro. Sí. ¿En dónde era? ¿En Roman? ¿En Neiman Marcus? Que había Stone Island bien baratote también. Sí, güey. No, en... No. La que habíamos ido en Nueva York, güey. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo, güey. Ah, que hay hasta Vuitton. Luego en descuento y ese pedo. Sí, sí, sí. Ahí compré ropa Stamp. ¿Te acuerdas? También. Güey, yo compré una sudadera, pantalón y bomber Stamp. Las tres cosas por $120. Sí, el, wow, costo de la pura, el costo de la pura bomber era de más de $450 a retail, güey. No mames, no me acuerdo ni cómo se llama. Century 21. Ándale. Chulada, güey. Sí, sí, sí. Y ahí luego encontrabas cosas chidas. Conseguir cosas con buenos descuentos y de harta calidad. BBC, muchas cosas salen. Uh-huh. Y te estamos hablando de la tienda como que todo mundo conoce. Seguramente ha de haber así lotes o lugares en los que se consiguen cosas bien cabronas. Sí. Yo quiero saber a dónde mandan lo de Kit. Yo quiero saber a dónde mandan lo de Kit, aparte de Panamá, que ya nos enteramos que en Panamá llegan muchas cosas de Kit, pero pues así como del bajo mundo, a ver a dónde llegan los descuentotes, güey. Profines Profit. Güey, es que no, yo también no me he querido jamás probar un pantalón de Kit, porque sé que me van a gustar, me voy a calentar y me voy a comprar dos al menos, güey. Y son pares de $250. A mí me pero pasa. Si viene de Panamá, sí, si ya conviene. Ir a Panamá. Saludos a Aura. Máximo respeto. Que consiguió varias cosas de Kit bien baratas. Ah, que el más ganón ha sido mi hermano, porque cuando conseguimos los de... Bueno, ella me hizo favor de conseguir los de... ¿Los de fútbol? ¿Cuáles son estos? Los carototes de... Los que tienen el candado. No me acuerdo cómo se llama la marca. ¿Balmain? ¿Perdón? ¿Buscemi? Los de Buscemi por Kit. O sea, pagamos $40. ¿$40? $60. Y estás hablando de un par de retail, son $700, $800. El Ace del Mundial, ¿no? Que es de la selección de Estados Unidos del Mundial. Sí, güey. Pues. Costó bien barato también, ¿no? Como $30, $40. Uf. Pero bueno, hay que ir. ¿Qué más? Pues nada más, ¿ve? Bueno, también comentar que va a salir, salió el 700 B2 MAV, ¿ve? Salió este fin de semana. Sí. Lindo. No sé si todavía hay en tienda este video. Se acabó, ¿no? Según yo sabía. No, se agotó. Es que fueron muy pocas piezas. Okay. Realmente no era un stock tan grande. No se agotó luego, sí duró un ratito, pero se agotó. Muy bonito. Qué bueno, sí. Muy bonito, muy bonito. El 700 B2, para mí, en diseño es mejor que el B1, pero obviamente el B1 Wave Runner es top. O sea, por los colores y demás. Pero el B2 en diseño me gustó muchísimo. Mucho más que el B1. Sí. A mí solo el Static. Los y demás, es, ¿no? Me gusta más. Y esta semana, ¿qué otro lanzamiento tenemos? ¿Tienes por ahí algo en mente, Vic, que vaya a salir? Pues viene bien vacío esta semana. Tenemos lo que comentaron ya, el Air Force Meet, el gris de Nueva York. Tenemos lo de un desfilete también en Lost. Y ya, realmente no hay mucho que vaya a salir. Y ya se anunció que esta joya sale por ahí del 7 de octubre para Juice Store. Sí, en México. De hecho, pues ya están los pares en México, mira. Pero que va a salir ya por fin, ya hay una fecha de lanzamiento. Había muchos rumores de que a lo mejor no salía. Y algo pues importante de este par, además de que ya habíamos platicado que está inspirado en el Kiss of Death 2, creo que lo de la suela de goma le da un toque así como especial. Pero pues regresa la tecnología, esta Hyperfuse, ¿no? Que esta construcción del par, por eso es que esto viene estampado, ¿no? Termosellado, ¿no? Ajá. Así es, ya sé que el naco de Bit va a decir, a mí no me gusta que esté estampado. Lord Pedro así me dijo, pero a mí me parece un gran detalle y creo que esto sí rompe
con todo lo que habíamos visto de Sakai, ¿no? Obviamente sí. Hay pares muy bonitos de Sakai, los primeros, el Undercover, los de Fragment, todos son muy bonitos, ¿no? O sea, no hay uno que digas, está espantoso, pero creo que este al menos, pues por este tema de la construcción y de revivir el Hyperfuse que vimos en el Kiss of Death 2, merece ahí un lugar especial. Entonces, de verdad está bien, bien bonito, exclusivo de Jet en México. Yo solo puedo decir una cosa, lo necesito. Está bien chingón, ¿eh? Necesito. Ojalá. Me encanta. Ojalá lo puedas conseguir a retail como el otro. Sí, ojalá. Tiene cosas muy bellas, como este pequeño tono de verde. Mira. Sí. También es un tono que viene muy sutil en el Kiss of Death 2. Pero está bien padre que lo habían pintado al menos la huella del pie, güey. Está bien, eso había estado bien cabrón. O en la lengüeta, pues ya estaba bien cabrón. O en la plantilla. Sí, perdón, la plantilla. Sí, qué pendejo en la plantilla. Ajá. Dije lengüeta. Soy bien. Ahí está. Sí, ese es, es de mis temas favoritos de los que tengo ese. Ya desde que empiecen con que yo salí el backdoor. Ya ni me venden, pero además. Más bien ni compras. Este fue de mi familia Nike México, que me lo hizo favor de mandar. Por error. Porque la verdad me tenían que haber mandado el naranja. Pero bueno. Ahí te van a ir a pedírtelo, güey. Muy contento. No, espero que no, güey. Ya lo voy a. Ya apúntalo. Dije, ya lo usé. Sí, ya lo apéstalo, güey, de una vez. Exacto, güey. Dáselo al Ronnie para que el Ronnie lo mordisque un rato, güey. Ah, chinga, pues mejor lo muerdo yo, güey. Mejor me lo pongo. Mejor me lo pongo también. Pero bueno, ¿qué más, muchachos? ¿Algo más que necesitemos platicar por ahí? La colección de Vans de Día de Muertos. ¡Ay, papo! A ver, cuéntanos ese chisme. A ver. Inspirada en la lotería. Son tres pares. Es un slip-on, un Vans Era y el Old School. ¿No? Así es. Sí, y aparte vienen con ropa. Que la hoodie negra está muy bonita. Eso me encanta, cómo Vans complementa siempre con ropa. Y creo que a veces que la ropa es mejor que los pares. Sí, es que sí. ¿Vamos a tener colección de Adidas de Día de Muertos? ¿Alguien sabe? No, ni idea. Hasta ahorita no han dicho nada. No sé. Pues ojalá. No, no ha habido nada. O sea, está bueno, es misma temática, tres propuestas diferentes, ¿no? La de Nike, que seguramente pues ya sabemos que vienen con todo el arsenal. La de Vans, que creo que también desde el año pasado empezaron a sacar cosas. Y ahora la de... Y si hubiera una de Adidas, también estaría chido. Llevan 4 años. Vans lleva 4 años, lo leí hoy. Sí, ¿no? Haciendo... Sacando cosas. Y además, sí. Pero qué bueno que se... Adidas es que lo hace con siluetas muy de performance de básquet. Bueno, el año pasado así fue. Ya ves que fue la de... Ah, sí. Y la de... Sí, es cierto. El de Donovan Mitchell. Ajá. De Donovan Mitchell, perdón. Sí, está muy bueno. Digo, la temática ve haciendo la lotería en el de Vans. Con un giro más centrado a lo de Día de Muertos. Pero sí, el aparel es, creo que lo que se lleva de calle a los pares, ¿eh? Seguramente. Seguramente Panam, bueno, también va a sacar, ¿no? Sí. Ojalá, ¿no? Sí, no, sí. Sí, ojalá. Sí, sí, va a sacar. Todavía no nos han mandado la información, pero a mí me confirmaron que sí va a haber de Día de Muertos. Earlys. Pues, no sé si Earlys, pero al menos que lo podamos ver, ¿no? O sea, creo que siempre va a ser bueno que las marcas compitan con una sola temática inspirada en México, cada quien con su propuesta, a algunos les gustará más uno o el otro, pero lo repetimos con lo que pasó con Talavera, Lucha Libre, Cielito, ¿no? Al final son propuestas, te puede gustar o no te puede gustar, pero que se vaya creciendo esta semillita de que México es importante, de que cosas que nos representan estén disponibles también en otras partes del mundo a través de estas marcas importantísimas, pues más que apropiación cultural, siento que pues puede ayudar, ¿no? A que México se dé a conocer de otra forma. Obviamente el tema de Día de Muertos desde Coco ya, ¿no? Esto explotó, ¿no? Ya todo el mundo entiende y le gusta. No sé, bueno, la gente que haya tenido la oportunidad de ir a Orlando en Epcot Center, que es como uno de los parques pues, más bonitos para mí de Disney, hay islas como de cada país, ¿no? Y la de México, obviamente, pues está representada por una pirámide, como siempre. Y todo lo de adentro era mucho sobre este tema de las culturas indígenas, que pues obviamente también tiene mucha importancia. Y ahorita ya lo cambiaron todo por Coco, ¿no? Con este tema de Día de Muertos. Y no me parece mal. O sea, mucha gente habla de apropiación cultural, de que bla, 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 bla. Pero al final creo que la conceptualización que hizo Disney de Coco
no me ofende. Siento que es correcta hasta cierto punto, ¿no? Obviamente con... Pues hasta cierto punto es una parte muy bonita, romantizada, obviamente para niños, pero siento que hay como un apego, ¿no? Yo no soy de los que lloro con Coco, la verdad, pero pues mucha gente... Pues, si no tienes corazón. Probablemente. Ya queremos pero... el par de mamá Coco, ¿no? ¿Mamá Coco o qué? Toma. Pero bueno, el chiste es que el tema es que, bueno, a partir de ahí creo que se explotó este tema. Nike con lo de Día de Muertos el año pasado también la rompió. Y pues vamos a ver qué pasa este año. Va a estar interesante. Vamos a ver si se repite el éxito. Porque lo de Lucha Libre, a pesar de que tuvo muy buenos comentarios en general, pues en ventas yo creo que hubo mucho stock, ¿no? Ese fue como creo el error. ¿No, Vid? Pues sí, pero creo que está bien el hecho de que haya mucho stock. Porque pues ya llega a un público más general, pues no se queda en algo de nicho. Sí, pero hay que buscar como el punto de equilibrio, ¿no? En el punto de equilibrio de que se pueda agotar, pero pues, que todo el mundo alcance, y eso está muy cabrón. También lo entiendo. Sí, justo. Creo que va a llegar a algún punto en el que van a hacer eso. Creo que con las primeras como interacciones con la temática, sí se busca llegar a un público general. Yo me imagino que va a llegar algún punto en el que Día de Muertos va a ser tan relevante en tema de sneakers que van ahora sí empezar a hacer colecciones más limitadas. Donde ahora sí ya lo hacemos limitado porque se va a vender sí o sí en automático. Uh-huh. Y le das como esa importancia extra ya dentro del mundo de los tenis. Y es que tiene mucho de dónde exprimirlo, ¿no? O sea, esta temática no solamente es de, ah, sí, la calaverita, se tiene como mucho de dónde explotarse. Y quien se adentra a la cultura y quien se adentra a la tradición va a poder explotar todavía mucho más. Pero, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo con Vans, con la lotería, que ya traía ahí una historia aparte. Lo vimos con el de Nike el año pasado, con lo de el papel cortado. Si empiezan a meterse que a la comida, que a cada uno de los elementos que muestra en cada de la cultura, creo que va a volar, ¿no? A mí denme un Panam con el estampado de pan de muerto. Uf. Ya. Soy su joya, esclavo, ¿no? Una joya. Quizá algo de pendiente de nuestra cata de pan de muerto. Quizá algo de SB le quedaría bien a Día de Muertos. Sí. Algún SB que tenga una idea bien aterrizada. Cualquier par que esté inspirado en el pan de muerto me tiene. Así. Mira, si sacaron el Krampus. Pues sí, pero ese ya es mamador, ¿no? Tienes que buscarle, güey. Porque tiene demasiado de dónde explotar esa la temática. Pues sí, hay que ver qué pasa. Pero bueno, vámonos, muchachos. No sé si hay alguna otra cosa que necesitamos platicar. Converse por Pokémon. Nada más. Converse por Pokémon. Dale, papu. No, nada más. Así ya se las todo. Dejamos votando. Ah, caray, ok. Converse por Pokémon. Vale. Para mi amigo Ricardo Pérez. Le voy a comprar uno. Le voy a regalar máximo uno. Respeto. Quiero agradecerle a su tienda de... perritos. ¿De qué? Tiene un perrito que se llama Cleto. Ah, sí, Cleto el influencer, ajá. Ajá, y me contactaron de su tienda, máximo respeto a ellos. ¿Para tu página de perritos? Para mi página de perritos. Ah, qué chido, güey. Eso es todo. El jueves sale el libro de Kit, el 10º aniversario también. No, ay, sí, mames, lo necesito, güey. Así. Muy cabrón. Muy cabrón. Sí. Y hoy salieron las de palet, de las gorras. Ah, las gorras. Que pues ya a 2,200 dolió el codito, pero lo intenté, pero me la cancelaron. Sí, no se pudo comprar. No sé, me la cancelaron y eran las que traían el logo del 10º aniversario de Kit, que son las únicas que son soldados, de las otras todavía hay. Pero uh-huh. Yo creo que como que vendieron y ya conforme fueron como llenando las órdenes, ya las que no alcanzaron se las cancelaron, güey. Qué mala onda. Pero sí, ojalá podamos alcanzar el libro. Yo el libro lo quiero. ¿Pero estás de acuerdo que de ese debería de haber como que restocks? ¿Del libro? Ajá. Claro. Es que ese güey es culero. O sea, estoy de acuerdo. Me gusta muchas estoy de acuerdo, cosas. Pero debería de haber. Claro, sí. O sea, sería algo lógico. El plus del libro ya en el anuncio, además de que es toda la historia de lo que ha pasado en Kit, viene todo lo que va a salir para el resto del año y el primer semestre del próximo. Ya viene anunciado ahí. Entonces eso va a ser lo interesante. Güey, ¿y el GL5 de Leatherbacks?
Y un Salmon Tow, creo que también va a haber un GL5. Eso me vale madres, el Leatherback, güey, no más. ¿Tanto lo pediste? Güey, no más, se me paró, pero es un wey. Premio de consolación muy bonito, creo. Ah, claro, sí, o sea, no, o sea, se me paró, pero no me vengo, ¿sabes? Y se va a venir en tu lomo ese Leatherback, ¿no? No sé, güey, pero está hermoso, cabrón. Sí, se va a venir sobre ti. Sí, güey, sí, doctor. Está bien, cabrón. Qué cosa tan hermosa. No me emociona, repito, no me emociona porque el GL5 creo que es una silueta que se puede explotar de otra forma, pero pues ya a estas alturas ya denme lo que sea. Chingues. Qué Ronnie. Que ya, por cierto, ya le entregaron su M4. No mames. Qué increíble. Qué chulo, güey. Qué increíble, güey. Pero mira, por ejemplo, a mí el M4 no me gusta. O sea, no es un coche que si yo tuviera el dinero lo compraría. No, pero no, pero mames. ¿Ese? Fíjate, ya cuando ¿ese? Abres y ves los pinches asientos que dicen kit y el loguito del cofre que dice kit, no mames. Otro pedo, güey. Pues Ronnie está en otro nivel, güey. Aunque me lo quieran pelear ahí comparándomelo con otros, Ronnie está en otro nivel, güey. La verdad es que sí. Ay, nada más que sí, decir. Porque todo el mundo lo compara ya con el éxito de los últimos 5 años, ¿no? Pero claro. Pues los primeros 5 donde nadie me lo pelaba, o donde pues, sí, agotaba los ASICs, pero todo lo demás estaba complicado. Empezó ahí en su tienda ahí pichurrienta junto con Atrium, y de repente, pero bueno, todo el mundo dice que es por dinero, pero ya explicamos que si fuera por dinero, pinche doctor, no mames, sería una eminencia. Y véanlo. Che millonario en Veracruz. Pero bueno, tengo salud y tengo amor. Porque los rublos solo los aceptan ahí, güey. En su comunidad. Te mamaste. Ya vámonos. Doctor, despídase, ya ándale, a la verga. Cuídense mucho, amigos. Ahí, acuérdense de comentar en YouTube. Y pues nada, síganos. PPMTZ007. Adiós. Y sigan su página @SneakersJalapa, por favor. Saluditos a todos, que ahí les tienen sorpresas. Kidbit, sus comerciales. Gracias por la invitación, amigos. Hoy es miércoles, entonces un cover se cambió al día de hoy, pues, solo esta semana, porque viene el doc. Ahí véanos 8 PM en Facebook, como un cover sneakers. Vamos a estar con el doc platicando. Y pues, gracias por la invitación. A mí síganme como @kidbit. Y nada, gracias a todos por vernos. No les hubieras dicho, nadie lo va a ver. Todos se van a ir a ver el Desempacados Live, porque va a estar el doc. Sí, solo por la semana, porque viene el doc desde Veracruz. ¡Chingue su madre! Está bien. Papu. Pues como cada semana, agradecerles que nos presten unos minutos de su atención para escuchar todo lo que decimos. Recuerden seguir utilizando el hashtag los de los tenis en Instagram, en sus fotos, igual etiquetarnos para que el domingo subamos las 5 mejores de los tenis. Ya saben, se quedan en un highlight para que lo puedan ver. Síganos en TikTok. Ya saben, ahí estamos subiendo contenido. Ya estamos subiendo cositas que se graban en Twitch, como el show del tío Romy los miércoles. Por ahí de las 10:30. Después de un cover. Esta semana. Chismecito rico los jueves, por ahí de las 10:30, 11. Y voy a dejar a Bretón que siga con el otro anuncio. A mí síganme como yo soy Powell en Instagram y nos vemos la siguiente semana. Bretón. Muchas gracias, amigos, por vernos. Gracias por todo el apoyo. A quienes dejan sus comentarios, a quienes han estado ahí pendientes de la transmisión. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes, ya lo dijo Papu, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitch. Ahí estén al pendiente de lo que estamos generando. Y los sábados o domingos, dependiendo de cómo nos pinte la jornada, recuerden que tenemos los utileros, en donde nos sentamos a hablar de fútbol. Ahí nuestro punto de vista medio pendejón, pero pues ahí ustedes métanse a cotorrear, ahí algo les puede gustar. Y síganos en @losutileros, ahí vamos muy bien, chequen el contenido que estamos generando. Déjenos sus opiniones, qué les parece, qué les gustaría ver. Interactúen ahí con las encuestas o las preguntas que les estamos dejando. Y pues nada, a mí me pueden seguir en @breton27 y por acá nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. A mí síganme en @edgarroman12. Ya saben, no hype cada semana cuando se les ocurre a los de Laystop subir porque pues, no hay un día fijo. Lo único que les digo es que esta semana vamos a grabar con dos
invitadazos, así va a haber mucho lujo esta semana ahí. ¿Y qué más? Y pues nada, compren muchos tenis, los queremos mucho, cuídense mucho, pórtense bien. ¡Que cheque su y madre, saludos, Romy! Saludos a mi saludos doctor, a todos. Buen Néstor Jiménez, que ahí se va mejorando poco a poco.